Las esperanzas están puestas en los especialistas que intervendrán este lunes a Keiner David Gutiérrez. A la ciudad de Bucaramanga viajarán sus padres para cumplir con la cita que finalmente fue asignada por su EPS. Pues no, le quiero dar las gracias a la gente que me ayudaron, que me colaboraron mucho, que muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy contenta que ya me van a operar el niño, ya va a poder ver, va a poder jugar, va a poder correr. Estoy súper feliz. En la humilde vivienda del menor, su padre trabaja a toda marcha para pavimentar el piso y brindarle a Keiner una recuperación en mejores condiciones. Que el médico pues dijo que tuviera pues la mejor higiene que pudiera, entonces estoy arreglando ahí como para echarle un piso, para que el niño no esté jugando con tierra y se le pase la mano por los ojos. Pues yo confío en los profesionales, y el médico dijo que él podía recuperar la vista, pues tengamos fe que así va a ser. Esto gracias además a la solidaridad de los ciudadanos barranqueños que decidieron aportar por esta buena causa. A solo horas está Keiner de poder ver la luz del día. Él se ha mostrado feliz pese a su limitación. Tal vez en el fondo sabe que algo bueno está por suceder.